Hola, se presenta la siguiente situación. Imaginemos que tenemos que pasar a mayúsculas un texto escrito en el terminal y nos creamos una acción tal que, dado un carácter, lo escriba en mayúsculas. Voy a comenzar. Primeramente tenemos que ver el código ASCII. Aquí están representadas los caracteres. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que el carácter R viene siendo el número 82 en decimal. Con esto nos vamos a guiar para hacer el programa. Voy a crear una función a las que se les suele llamar acciones cuando no devuelven un tipo de un valor. Por ejemplo, cuando es del tipo void. Void, la voy a llamar escribir text. Escribir texto o escribir mayúscula mejor, y va a tener como parámetro un carácter llamado C del tipo char. Vamos a ponerle la condición que si el carácter que introduzcamos es mayor o igual a, ahorita les voy a decir por qué, y el carácter que introduzcamos es menor o igual que Z, es decir, va a tener este rango de A a la Z, no va a aceptar otros caracteres como, por ejemplo, un signo de peso. Y si no es así, ay, perdón. Si se cumple esta condición de que está entre ese rango, lo que va a hacer es que al carácter que nosotros introduzcamos le vamos a quitar A más A. Ahorita les voy a explicar por qué. Por ejemplo, la A, si yo quiero poner la palabra, voy a poner la letra, quiero que me convierta la letra M minúscula. ¿Dónde está la M minúscula? La M minúscula está acá y dice que es el valor 109 decimal, 109. Quiero que me convierta la M, quiero que me la convierta a mayúscula. Entonces sabemos que la M es igual a ¿cuánto? Ya ni me acuerdo. La M es igual a 109. Voy a mover esto para acá. M es igual a 109. Bueno, aquí me está diciendo que al carácter que yo introduzca, que es la M minúscula, por ejemplo, 109, que es el carácter que yo voy a introducir, le voy a quitar el carácter A. ¿Cuál es el valor del carácter A minúscula? Es 97. Menos 97, y le voy a sumar la A mayúscula. ¿Cuál es la A mayúscula? La A mayúscula es 65, aquí está. Entonces le voy a sumar 65. ¿Cuánto nos da esto? 109 menos 97 es 12. 12 y más 65, eso es igual a 77. Ahora vámonos al código ASCII y vamos a buscar el valor 77, y aquí vemos que, observen aquí, dice 77 es M mayúscula. Entonces se dan cuenta por qué la explicación de este código. Y así pongan ustedes el que pongan. Si ustedes ponen, por ejemplo, quieren convertir la G, que es el valor de 103, voy a poner aquí con otro color, 103, lo queremos convertir a G mayúscula, entonces 103 le vamos a quitar A minúscula, que es 97, le vamos a sumar A mayúscula, que es 65. ¿Cuánto nos da eso? 103 menos 97 es 6, más 65 es 71. Vamos a buscar el 71. Nos dice que 71 es la G mayúscula. Y así es para todos los caracteres. Luego, si no se cumple esa condición, me va a mostrar. Es decir, si yo pongo otro carácter que no esté entre A y Z, pongo otro carácter, por ejemplo, no sé, ¿qué podría ser?
un símbolo extraño. Me lo va a mostrar. De no ser así, me va a estar pide y pide caracteres. Esto es la función, bueno, la acción que yo creé. Ahora, vámonos aquí a inMain. Voy a declarar una variable del tipo char, la voy a llamar c. Luego voy a poner, escribe un texto acabado en, es decir, se va a acabar en punto este texto. Cuando ustedes pongan un punto, el texto se va a acabar. Luego voy a utilizar un do while. Do while. Mientras el carácter que introduzcamos sea diferente de punto, como lo puse. Porque aquí me está diciendo que dice aquí que nos creamos una acción tal que da un carácter. Ah, no, aquí no dice. Bueno, pero es hasta que pongamos un punto. Y el do while, pues este ciclo lo que nos va a representar es, por ejemplo, en algunas circunstancias en las que se va a tener la seguridad de que una determinada acción se va a ejecutar una o más veces, pero al menos una vez. Voy a poner la siguiente función, sin.get, y me va a admitir el carácter que yo. Es decir, con la función sin.get vamos a poder introducir desde el teclado un valor. Y vamos a poder almacenarlos en una variable, por ejemplo, en este caso la variable c, del tipo char. Y una vez que introduzcamos ese carácter, vamos a mandar llamar a esa acción o función, escribir my mayúscula, y le vamos a poner el parámetro c. Es decir, vamos a mandar llamar esta función siempre y cuando, como les, es decir, cuando esta es la condición de finalización. Cuando detecte que hay un punto, va a finalizar este bucle. Bueno, vamos a capturar el carácter. Vamos a mandar llamar la función y le vamos a pasar el carácter que nosotros pusimos en el teclado. Se va a ir a esta parte. Luego el carácter que nosotros pusimos va a hacer esta comparación. Si el carácter es mayor o igual que A, es decir, que esté en el rango entre A y Z, se va a ejecutar esto, el code, y me va a aparecer la resta del carácter que nosotros pusimos. Le vamos a quitar lo que les expliqué ahorita. Y si no, si no es así, si no está entre este rango de, 6, de A y Z y ese otro carácter, me va a mostrar el valor. Voy a compilar. Escribo un texto acabado en punto, le vamos a poner flor. Y fíjese, me lo va a convertir en mayúscula. Más que, a ver, aquí hay algo raro, flor. Ah, ya sé. Creo que esto iba acá así. Ahora sí. Escribo un texto en punto, flor. Me lo convirtió en mayúscula. Voy a poner Trinidad. Me lo convirtió en mayúscula. Voy a poner me gusta mucho el sushi. Me gusta mucho el sushi. Es decir, esto es, me lo pone de cuenta, si se dan cuenta aquí, es carácter por carácter que vamos a ir nosotros metiendo con el teclado. Y ya en el momento en el que nosotros introduzcamos, por ejemplo, voy a poner, ¿qué podría ser? Hola, quiero aprender a programar. Voy a poner un símbolo extraño, no sé, este. Se dan cuenta que no me lo convierte en nada, no me lo puede convertir en mayúscula, pues. Nada más me lo imprime, dice aquí que si este está en este rango, pues me va a hacer esta conversión. Si no, solamente me lo va a imprimir. Ahora voy a poner un flor, hola y un punto y finaliza el programa. Esto es todo.